Olá, boa tarde a todos do Brasil, da Colômbia e de Portugal. Estamos muito felizes porque hoje é o início da parceria da Universidade del Atlântico a cargo da doutora Yamira Rodrigues Nunes. Muito obrigada a todos pela presença. Esse é um projeto da Escola de Música e Artes Cênicas e a Reitoria Digital da Universidade Federal de Goiás, com a Mississippi State University e a Universidade del Atlântico. Temos o apoio da Fundação para a Ciência e Tecnologia de Portugal, do Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical da Universidade Nova de Lisboa, do Centro de Investigação Arte e Ação da Universidade do Atlântico. E é com muito prazer que convidamos a doutora Yamira Rodrigues Nunes para entrevistar o maestro Arlington Pardo. O maestro Arlington nasceu em São Pelayo, é doutor pela Universidade da Extremadura, Espanha, bacharel em Educação Musical pela Universidade do Atlântico, especialista em Pedagogia do Folclore pela Universidade Santo Tomás, diretor de coros e formação de orquestras sinfônicas nos países da Colômbia e Venezuela. Atualmente, diretor da Banda Folclórica Distrital da cidade de Barranquilla. Músico, pesquisador, performer, compositor de múltiplos instrumentos e participa como diretor ou instrumentista de grupos de contexto tradicional, popular e sinfônico. Ele direciona a atividade dele profissional para pesquisa e produção sobre a música tradicional do Caribe colombiano como uma abordagem pedagógica. É com muito prazer, então, que recebemos a doutora Yamira Rodrigues e o maestro Arlington Pardo. Muito bem-vindos! Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes, Arlington. Bienvenido a este encuentro de artistas. Muchas gracias, maestro. Gracias, maestro. Bueno, maestro, tenemos una primera pregunta para usted que dice: ¿cómo inician los estudios musicales el gran maestro Arlington Parr? Bueno, yo me inicié en mi pueblo, primero, digamos, de una forma empírica, porque había maestros, pero no querían enseñar la música. Había como un cierto egoísmo para enseñar. Y mi abuelo tampoco quería que yo fuera músico. Y tuve un primer maestro que se llamó Álvaro Castellanos. Con él empecé a tocar trompeta, a estudiar trompeta. Y otro maestro que se llamó Sabas Méndez, también trompetista. Con ellos empecé a estudiar trompeta. Y ahí comencé mis estudios musicales, por ahí, en mi pueblo. ¿Alguna anécdota, maestro, de la infancia Bueno, que era antes de. especial? Claro, antes de. Hay muchas anécdotas con relación a eso, pero resulta que cuando niño quería ser músico y mi abuelo no quería que fuéramos músicos. Y él tenía una tuba. Y entonces mi hermana, como yo era el más pequeñito, yo era un pequeñito, me metía debajo de la tuba y íbamos rodando la tuba. O sea, yo iba metido debajo de la tuba como un ratón, íbamos rodando la tuba y la sacábamos del cuarto. Porque ya no podía. Yo me metía debajo de la tuba, debajo de la campana, y la sacábamos. Y abuelo nos correteaba. Bueno, eso es una anécdota. Él se molestaba con nosotros. Y también, pues, el poder, el haber hecho, yo me hice mi primer instrumento musical, que fue una gaita tradicional, de un lapicero y unas baterías, porque no querían enseñarlo. O sea, los músicos allá eran fregados, y no querían enseñarle como a los niños. Eso era de adultos, cosas de adultos. Y entonces yo me hice mi propio instrumento de un lapicero kilométrico, la minita de lapicero, le hice con una. Las baterías, las pilas, traen una brea por dentro, en las gaitas es cera. Entonces yo sustituí eso porque no sabía qué era, yo pensaba que era brea, y me hice mi instrumentico, y ya yo pertenecía a una banda de hojitas. O sea, mi tía me patrocinaba eso porque a mí me gustaba mucho la música, era muy intenso con eso. Y me había hecho una bandita de hojitas, pero ya tenía como 9 años. Y entonces me hice mi instrumento, y ellos un día me vieron tocando, y yo me sabía la parte de una pieza tradicional, que es el sapo. Yo no sé si podía tocarla, pero no la Claro. tocaba así, de esa manera. Pero entonces yo me tocaba.
tocaba eso y ella se quedó sorprendida de que cómo aprendió. Claro, o sea, había recelos y la música era para los grandes, no para los niños, ¿no? Entonces, exacto, entonces ya ahí, cuando y pude hacer eso, mi papá me regaló una flauta traversa tradicional, no tenía llaves ni nada. Y en la televisión de mi país, cuando abrían los canales, salía música nacional de bambucos y cosas de esas. Entonces yo me aprendí todo lo que salía ahí en la televisión, yo me lo aprendía con esa flauta, lo tocaba. ¿Lo sacabas de oído? Claro, lo sacaba de oído y entonces un músico tradicional del pueblo que supo eso, Eduardo Páez, zapatero, me llevó, él es un zapatero, es cantante, me llamó y me dijo, ven acá, tú que tocas un instrumento, tú puedes tocar esta flauta, era una flauta que él había traído de Bogotá. Y yo le dije, bueno, yo tengo una así parecida, pero en PVC. Entonces me dijo, ¿puedes tocar lo que voy a silbarte? Y yo me dijo, bueno, si está en el mismo tono de pronto. Entonces el tipo me silbaba y yo le repetía como un loro lo que él me decía. Y entonces de allí él me llevó, me dijo, te voy a llevar donde el maestro de la gaita, pues, ¿tú quieres aprender a tocar gaita? Sí. Y entonces el maestro dijo, bueno, que lo traigan. Y me dijo, no te quieren enseñar, pero lo vamos a emborrachar. Hablamos con mi papá, yo hablé con mi papá y le dije, papi, que me regales para un garrafón de ron, que el maestro va a ensayar y me va a enseñar. Entonces, cuando fui al ensayo, Eduardo Páez me dijo, mira bien lo que, y escucha, mira y escucha, mira los dedos, mira lo que hace y escucha. Y entonces, cuando él termine de tocar, que es una pieza de las más fáciles que él toca, se llama La Golera, tú tienes que tocar, pero lo tienes que emborrachar, porque si no, no te la gaita. Y como era un señor ya de 70 años, tenía como... ¡Ay, 70, Dios mío! Lo emborrachamos como con 10 tragos de eso y él quedó borracho y la gaita la tenía así, y agarra la gaita, y tomé la gaita, y entonces toca y la puse, y entonces los hijos, ¡no, vaya de la gaita mi papá, ese muchacho! Y entonces yo empecé a tocar y déjalo, y toqué, y entonces ya ellos me aceptaron como gaitero, y ya empecé a tocar con ellos. Eso ¡oh, esa anécdota, Andrea! ¿Cómo le parece? Increíble, esa anécdota de la niñez del gran maestro Arlington Pardo. Sí. Entonces, te desempeñas en varias facetas, ¿ya? Yo te conozco como el músico, te conozco como instrumentista, te conozco como pedagogo, te conozco como un gran investigador. De todas esas facetas que tú has desempeñado en tu vida artística, ¿cuál es la que tú dices, este es Arlington, me identifico más con esta? ¿O sientes que es un conjunto de ella lo que identifica al gran maestro Arlington Pardo? ¿Cómo puedes explicarnos un poquito en la faceta que tú te desenvuelves y cuál es la que más te identificas, que tú dices, este soy yo? Yo soy eso. Sí. ¿Qué eres? Soy eso que la gente ve. No sé, porque a mí me gusta investigar, me gusta todo. O sea, todo lo que hago me gusta. Y aprendí algo de un maestro, quizás por la falencia de no tener maestros. O sea, el no tener maestros en mi iniciación. Sí. Tuve maestros cuando ya tenía 12 años, 13 años, que tuve un maestro así, pero no eran, digamos, como dedicado, pero que todo lo que yo hice fue solo, ya sé, yo me hice mis propios instrumentos. Y entonces, por eso aprendí a tocar, como no tenía, además, no había recursos tampoco económicos como para comprar esos instrumentos, entonces mi papá se hacía como el loco, hasta que un día ya cuando estaba mayorcito, él le regaló un instrumento a mi hermano mayor, un clarinete. Y entonces, cuando mi hermano mayor se iba para la calle, que ya recibía él recibía las clases en la tarde, y como a las 6 salía con los amiguitos ahí a la esquina por allá a hablar, entonces yo iba y le cogía el clarinete y tocaba las clases que él daba, o sea, las cancioncitas que le daba el maestro, yo me las tocaba, y él llegaba pero bien bravo a la casa a ver quién le cogía el clarinete y nunca sabía, hasta que un día me dio mi cocotazo porque me encontró tocando el clarinete. O sea, eres un niño regañado, pues, no te dejaban tocar. Yo andaba en la música, entonces aprendí a tocar mis propios instrumentos. O sea, mis propios instrumentos. ¿Lo elaborabas tú mismo? Sí, por ejemplo, yo aprendí a tocar esto, por ejemplo.
que no es un instrumento musical allá en mi pueblo, sino es un juego, esto es un silbato, por ejemplo. Y yo de esto hice un instrumento, porque no es reconocido como instrumento. Entonces yo con esto. Maestro, ¿cómo se define usted profesionalmente, por favor? ¿Cómo me defino profesionalmente? Sí. En lo profesional, ¿cómo Sí, en te lo profesional. consideras? Bueno, eso es muy difícil porque yo hago muchas cosas. Yo también escribo libros, escribo cuentos, tengo unas novelas sin editar, novelas escritas. También me dedico a escribir, ¿no? No, yo soy un buscador, un creador. Sí, un artista libre. Sí, porque o sea, mi formación es netamente clásica. Yo Sí. estudié y fui flautista de una orquesta sinfónica durante mucho tiempo y pertenecía al Sistema Nacional de Músicas de Venezuela, que me llevó allá Alberto Grau, un gran director con María Guinán. Y me formé como director de coros, cosa que nadie sabe. En mi país Sí. no sabe que yo me formé como director de coros y de orquesta en el Sistema Nacional de Música de Venezuela. Pero, ¿qué pasaba? Allá duré 5 o 6 años estudiando eso, pero Alberto quería que me quedara en reemplazo de él, en dirección de la cantoría Alberto y de la Escuela Cantoros de Caracas, como director de coro. Pero tenía otras cosas en mi cabeza y estaba enamorado acá en Colombia y me vine. O sea, defraudé esa, a mí me da pena, ¿no? Defraudé eso. Vine. Sí. Sí. Pero por amor todo se puede, por amor todo vale. Me vine y entonces ya tenía en mi cabeza también a desarrollar, porque cuando estaba allá en Venezuela, allá había un programa muy fuerte con las músicas tradicionales. Entonces yo veía que en la música clásica todo estaba hecho. O sea, ¿qué iba a hacer yo en la música clásica? Sí, yo soy intérprete de música clásica. Y eso me lo toco con mi flauta, o sea, Händel, Bach, Mozart, todos conciertos de memoria y todo eso, pero siempre estaba tocando a otro y ya ese repertorio todo el mundo lo tiene y eso está en el mundo, pero el mundo no sabe de las tradiciones de nuestros pueblos y esa tradición se estaba perdiendo. No habían gaiteros, no habían cañamilleros, no habían libros, todo estaba por hacerse. Entonces, tomé una decisión trascendental cuando tenía 26 años, 27 años, y dije, no, yo seré un músico, un director de pronto bueno o malo, no sé qué seré, o me quedaré aquí, pero yo creo que más podía hacer por la gente y por la cultura de mi país, me voy y me vine. Decidí hacer lo que estoy haciendo. Claro, qué Decidí bonito. dedicarme a eso. Sí. Decidí dedicarme a esto que estoy haciendo, que a veces es una carga muy pesada, porque es una investigación permanente. O sea, a mí me toca tomar instrumentos que no existen. Por ejemplo, la ocarina, yo de pronto te mandaré de pronto algunas grabaciones de ocarina porque no tengo una ocarina aquí en mis manos. Y esa es la recuperación de la ocarina de dos orificios tonales. Es un instrumento maravilloso, maravillosísimo. Sí, verdad. Ese es un trabajo que está por editarse, por darse a la luz del mundo, sino que en nuestro país las cosas son muy difíciles y a uno le toca hacer las cosas por los proyectos, realizarlos por nuestros propios medios. Sí. Entonces, esa es la recuperación de ese instrumento y ya eso está allí. Y entonces yo he grabado más de 8 CDs, como 10 CDs, con Sí. músicos
música. Ahora terminé un homenaje a los gaiteros, a los señores con los que yo me inicié. Sí. Y yo toco todos los instrumentos, o sea, toco el bajo, el violín, todo, todo. Grabé Sí. piano, violín, todos los instrumentos, yo los grabé todos, todo, y canto y todo. Un homenaje a ellos. Entonces, es un trabajo, es una carga muy pesada, pero bueno, Sí. me la gozo, ¿no? Me gusta. Claro, pero es un trabajo muy, muy sencillo y además es muy lindo. Yo conozco el Alejandro Iglesias, que hace también investigaciones de instrumentos perdón, sí, autóctonos, sí, perdón. Y claro, y por ejemplo, allí en esa línea, yo transformé las gaitas tradicionales, les puse el cuerpo de los instrumentos, de la flauta, y hice un instrumento que se llama el gaiflutón. Entonces suena el Sí. mismo instrumento, pero es completamente cromático, es una locura. Uf, Sí. es algo maravillosísimo, algo ¿Verdad? tremendo, muy, muy, muy lindo, muy lindo. Sí. Entonces, eso está allí y son cosas que apenas se están conociendo. Bueno, ya en México y en Europa lo están Sí. utilizando ese instrumento por unos estudiantes, alumnos míos que lo han difundido, ellos se han dado a la tarea de difundir eso. Y bueno, yo sigo aquí trabajando por muchas otras cosas, y tengo libro de percusión. Hay Sí. una, hay por ejemplo, yo tengo un trabajo de recuperación. Ahora estamos, es que no sé porque de pronto me estoy saliendo de la temática, pero bueno, te muestro algo. Por ejemplo, esta es una tradición, esto es una tradición que está perdida en mi pueblo. Es una tradición y se perdió. Y me di a la tarea de hacer una grabación, hice dos CDs de bandas de hojas, también lo hice en unas grabaciones que hice para recuperar la memoria. Entonces, eso se trabaja ahora, estoy hablando con los alcaldes para que esos CDs se repartan en las casas, en el pueblo, y la gente pueda tener la memoria sonora de eso, porque eso se ha perdido, la gente no lo conoce. Sí, maravilloso. Cuando niña yo tocaba con una hoja. Es buenísimo, es gravísimo. En Brasil también, pero ahora no, pero cuando niña sí. Y maestro, Entonces ¿cómo? estamos en ese trabajo de hacer esa recuperación de todos esos instrumentos. Sí, y maestro, estamos hablando, ¿no? Sobre tantos instrumentos que toca y usted es un gran músico instrumentista. ¿Tenéis idea de cuántos instrumentos toca usted? No nos puedes enumerar, puedes enumerar cuántos, a ver. Flauta, Bueno, trombón, violín, ¿qué más? yo toqué en la orquesta, en la orquesta sinfónica toqué tuba, corno, oboe y flauta traversa. Wow. Cuatro. Después me quedé tocando flauta. Y de allí, cuando me fui para Venezuela, estudié muy duro el violín porque me estaba preparando como director de orquesta. Y entonces tocó violín. Daba clases, me tocaba estudiar todos esos instrumentos de cuerda, la viola, el violín y el contrabajo, el violonchelo y el contrabajo. Eso los toco, pero no soy tan diestro. El violín sí lo toco más o menos a un nivel medio. Y bueno, la trompeta, de eso los bronces todos, trompeta, bombardino, tuba, todo eso, Wow. saxofón, Y la la hoja, claro, hojita. la guitarra. Ese es el mejor instrumento de Arlington Park, Sí, Andrea. Su aquí. hojita. Esa, él la lleva en el bolsillo y en cualquier parte que Ahí. está, él toca. ¿Ves? Y la guitarra. Sí, qué bonito, maestro. El Y arpa, ahora. usted también tiene un arpa en su El casa. acordeón, el arpa, claro, sí, arpa. Toco arpa, no como 50. Sí, qué bueno.
Pero entonces vamos a hablar sobre el importante músico investigador en la región Caribe colombiana, que pertenece al grupo Arte Acción de la Universidad del Atlántico desde su fundación. Cuéntenos entonces un poco de sus logros investigativos, de sus publicaciones, por favor. Bueno, de las publicaciones, todas han estado en la búsqueda de la recuperación de instrumentos musicales, más o menos la línea que escogí. Y algunos, bueno, tengo algunos sobre vida y obra de algunos músicos, porque de esos provienen muchas de los conocimientos que he adquirido. Entonces, esos libros tienen, esas investigaciones tienen la recuperación de música, o sea, recuperación de músicas tradicionales que también ya no se escuchan, están perdidas. Los mismos instrumentos como tal, su proceso de evolución. Y entonces he hecho investigaciones sobre la flauta de millo, sobre las gaitas, sobre las hojas, sobre las manos, sobre arreglos musicales, adaptaciones de arreglos musicales, composiciones. Yo me he ganado 2 premios nacionales de composición. Sí, me he ganado 2. Hice en la recuperación de esos instrumentos, me dediqué a un proyecto que se llamaba Literatura y Música. Entonces, a través de cuentos, le llevo toda esa memoria a los niños, como a través de cuentos los niños conocen los instrumentos. Entonces, ese era un trabajo que hice para dibujos animados, pero eso se necesita mucho billete y mucho patrocinio, y eso está ahí. Pero yo me gané un premio nacional también del Ministerio de las Tecnologías, Minitic, con un cuento que se llama La Ocarina del Sinú, precisamente, donde narra cómo un niño descubre el mundo a través del sonido de un instrumento. Esa parte de la literatura, pero son todas dedicadas a la investigación. Sobre percusión también he hecho investigaciones sobre maestros y de ahí hay un libro que es una cartilla sobre percusión, yo por ahí lo tenía, que eso está para editarse, está en proceso de edición, para la interpretación de instrumentos tradicionales, o sea, con lectoescritura, por eso instrumentos se tocan de manera tradicional, pero en el ministerio exige que para poder estos instrumentos llegar a la academia deben tener un lenguaje académico. Entonces me he dedicado a hacer todo ese trabajo. Entonces básicamente he estado trabajando sobre esos aspectos. Más o menos, eso es lo que hago. ¡Qué bueno! Arlindo, cuéntanos un poquito sobre el trabajo que has hecho junto al Ministerio de Cultura de Colombia. Bueno, con el Ministerio de Cultura yo fui pues quien pasó el proyecto de lo que luego se llamó el Plan Nacional de Música para la Convivencia. Ese es un proyecto que nació a raíz de los desplazamientos. Ese es un trabajo también de investigación, cómo la música es nucleador de familia. Ese es uno de los primeros proyectos que hice, donde la música ayuda a recuperar territorios. Digamos, hablamos de un territorio de las gaitas, un territorio de la caña de millo, el territorio de la música de banda. Entonces, este es un lenguaje que apropia la tierra, o sea, nos apropiamos de los territorios a través de la música y la música como un valor. Entonces, nace de allí, nace el Plan Nacional de Música para la Convivencia, que fue un proyecto del país, un proyecto nacional que hasta ahora está vigente. Estuve trabajando con el ministerio en un programa que se llama Sensibilidad Musical, en los Montes de María también, que esos son territorios que han sido azotados por la violencia, de cual he sido asesor. Entonces, yo también he sido asesor en el Programa Nacional de Bandas. Entonces, he dicto talleres sobre la flauta, sobre las trompetas, sobre todo eso, y arreglos musicales, y cómo hacer proyectos. Todo ese trabajo yo lo hago también con el ministerio y básicamente pues estaba haciendo eso con el Ministerio de Cultura. Expedición Sensorial fue el último proyecto que hicimos donde se da para la recuperación y digamos como el olvido, o sea, ¿por qué? Porque hubo territorios que fueron azotados por la violencia donde mataron familias completas
Entonces, ¿cómo hacer que el recuerdo y las familias volvieran a los territorios? O sea, a través del lenguaje de la música. Entonces, empezamos a reunir gente que iban en una fecha a un sitio y ahí empezábamos a hacer un fandango, a tocar. Y entonces la gente empezaba en el recuerdo a tocar y a volver otra vez y a apropiarse del territorio a través de la música, del valor de la música, de las letras de las canciones. ¿Cómo hacer letras para olvidar, letras para despojarnos del dolor? Entonces todo eso lo empezamos a trabajar, es un trabajo que se ha hecho. Arlington viaja a España a estudiar su doctorado. ¿Nos puedes contar un poquito de esta anécdota, de esta vivencia para ti y lo que significó tu doctorado y tu estar en España, por favor? Lo del doctorado es algo accidental en mi vida, porque yo no quería irme para España, o sea, yo no quería ir a estudiar ningún doctorado ni hacer nada, yo me quería quedar aquí. Tenía a mi hija recién nacida y el maestro Martín Orozco me dice que hay un encuentro en Cáceres con el CSEXI. Eso lo dirigía Maestro Rojas, un maestro de que era en esa época había sido el, bueno, él era, estaba exiliado, había sido secretario de Educación de Allende, y entonces él era el que promocionaba esos encuentros en Europa, un tipo muy reconocido. Y entonces resulta que llegamos allá, el maestro me pagó los pasajes, me dio toda la plata, yo, maestro, yo no voy, no, pero vamos, y fui. Entonces, estando allá en Europa, era música y sociedad, o sea, cómo la música permea parte de la sociedad en la cual nosotros nos encontramos, en este caso la sociedad del Caribe colombiano. O sea, cómo la música hace parte fundamental de esa manifestación del ser, del hombre en situación, digamos. Entonces, yo empecé a tocar y iba explicando qué iba sucediendo en cada una de las regiones con las manifestaciones musicales. Teníamos el vallenato, teníamos, y ese vallenato en diferentes formatos, o la cumbia en diferentes formatos, o el porro, y empezamos a explicar cada uno de esos territorios, el hombre porro, el hombre anfibio, según las regiones, y estaba una señora cubana llamada Eli Rodríguez. Eli Rodríguez estaba allá y su esposo Jorge Malecá, como que les gustó algo de eso, pero bueno, yo no sabía. Pero sucedió algo, es que ellos iban a hacer una muestra y su instrumentista, el trompetista, yo no sé, tenían el grupo, pero se enfermó, le había dado algún mal de estómago y el músico no pudo tocar. Entonces el grupo estaba como mocho. Entonces un amigo, Carlos Julio Pájaro, profesor de filosofía de la Universidad del Norte, estaba en el encuentro. Y me dijo, Arlington, ayúdalo porque ellos están, ese grupo está mucho, el grupo le falta, le toca con ellos, no puedo tocar porque no, toca con ellos, toca. Y el tipo me ha subido en la tarima y le dijo, iba a tocar. Y ellos me aceptaron. O sea, pasó algo milagroso porque yo estaba tocando con ellos, pero yo no sabía qué estaban tocando ellos. O sea, yo tocaba. Y entonces, Eli Rodríguez, Jorge Maleta, que es profesor de composición y de guitarra de la Complutense de Madrid, él me dice, oye, Acere, chico, cuando terminamos el primer tema, no, vamos, yo le dije, yo no sé qué están tocando, el pianista que ponga el acorde, yo hago la introducción y el cantante entre, o sea, yo los ayudo hasta ahí. Total que eso quedó perfecto, o sea, yo hacía las introducciones, el cantante entraba, después ya yo sabía más o menos cómo era la melodía, y e hicimos la música. Jorge Maletá me dijo, tú eres... No, mano. No, 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 no. ¿Cómo es tu nombre? Yo le dije, mi nombre es Arlington Pardo. Y me dijo, no, tu nombre es la bestia. Tú eres la bestia. Eres una Vea cómo le parece ese calificativo, Andrea. bestia. Tantos años conociéndome y esa anécdota no me la conocía. No, no, Arlington es la bestia. sí, no, eres una La bestia. bestia en la música, en el arte, en la Una bestia, no, no, investigación. no puede ser, tío, músico. Entonces él quería que me quedara con él, porque él tenía encargos como compositor. Entonces me dijo, quédate conmigo y tú vas a ser un music man, o sea, el hombre de las ideas. Yo hago jingles, entonces me hizo unas pruebas de jingles. Entonces algo me dijo, que el toro que sale por la montaña. Entonces en España había un toro que se asomaba por las montañas y eso era una propaganda que había causado muchos accidentes, ¿no? Entonces yo le hice un jingle del toro que salía en las montañas, de los accidentes de la vaina. Y el tipo se quedó lo que me dijo, no, 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 te quedas conmigo y ¿qué quieres hacer?
O sea, yo no me estaban estudio ni nada de estudios, me era para ganar billetes. Entonces, ¿qué quieres hacer? Yo te doy te quedas en el piso con nosotros y después te damos un piso y te quedas conmigo trabajando y vamos. Entonces, ¿pero tú qué quieres? Entonces yo dije, no, yo me quiero devolver, yo me quiero ir para Colombia. Y Eli Rodríguez habló conmigo y me dijo, negrito, el mulato, necesito hablar contigo. Y entonces me dijo que tenía que estudiar, seguir unos estudios superiores. Y me preguntó qué hacía. Yo le dije, no, yo hago esto, pero si tú eres un investigador, yo tengo un investigador dedicado a eso. Entonces, mira, ahora eres joven, ahora tienes 30 años, tienes el mundo en tus pies, tienes todas las mujeres. Mira, yo cuando tú tocas, yo no sé, algo pasa. Y entonces, claro, entonces estás conforme con eso, te sientes muy bien con eso, pero eso no va a ser porque cuando estés más viejo, cuando seas más viejo, eso no te va a alcanzar. No te va a alcanzar ni para vivir. Ya serás el viejo que no tiene gracia. Así que ponte a estudiar. Entonces, Jorge, ¿qué hacemos con él? Entonces Jorge dijo, no, él se va para la bodeguita del medio para que trabaje allá y trabaja conmigo acá en los jingles. Tiene ya, con eso tiene todo el billete del mundo. Y que se, bueno, ¿y qué quiere? Entonces yo, no, tengo mi hija allá. Y me dijo, no, qué hija ni qué nada. Esa te la traes, pero aquí tienen mujeres las que quieran en España. Tú eres loco. El hijo de mí. Esto hay que editarlo. Esto hay que editarlo porque me da pena yo. No, esto no va editado, esto va con toda. Así que Entonces, en qué año se graduó Arlington de su doctorado. Sí pudiste estudiar, sí te dejaron estudiar. Eli pasó algo, ¿no? Pasó algo también porque era algo tan extraño. Ellos estaban como muy obnubilados con lo que había sucedido. Y entonces apareció, como yo había hablado sobre la recuperación de las tradiciones, apareció una señora que se llama Pilar Barrio. Pilar Barrios le propone a Eli Rodríguez que yo me quede en Extremadura, porque allá estaban haciendo la recuperación de las gaitas extremeñas. Estaban trabajando sobre Santiago Berjar, que era un gaitero que se había ido, que guardaba la memoria de las gaitas de Extremadura. Porque cuando la época de Franco, el hombre emigró, su papá murió, y con Franco esas manifestaciones musicales no se perdieron. En la época de todo ese lapso se perdieron. Y quien tenía la memoria era Santiago Berjar, a través de un libro de investigación. Bueno, dieron con Santiago Berjar con un libro de investigación que se había escrito precisamente sobre las músicas extremeñas. Y ahí aparecía el nombre del papá de Santiago Berjar, y hablaba su papá hablaba de Santiaguito. Entonces buscaron a Santiago y encontraron a Santiago en Alemania. Santiago era un músico ya tocando saxofón, jazz, tocando en Alemania. Bueno, entonces, de allá se lo trajeron, lo subsidiaron, no sé qué hicieron con Santiago, y Santiago empezaron a hacer el trabajo de recuperación de la memoria de la música extremeña. Y como estaban recuperando las gaitas, y yo había hablado de las gaitas colombianas y todo eso, y también pasó algo muy parecido el día que Santiago estaban presentando el libro de Santiago Erhard. Sobre la memoria de la música de su papá. Entonces Santiago ese día tocó y había un amigo chileno que estaba conmigo allá y me dijo, Arlington, pero dice, no hay quien toque ese instrumento, que se perdió, tú puedes tocarlo. Y yo dije, claro, es como las gaitas de allá de Colombia. Dile a esos españoles cómo que se tocan esos instrumentos, anda. Y yo dije, no, no, no. Pero entonces el maestro Santiago abrió un espacio y dijo, no, yo estoy enseñando, pueden venir mis estudiantes. Entonces este me empuja y dice, ve, ve, ve y tócale la gaita, ve. Y yo, él tocó el manicero, precisamente, ya mira, tocó el manicero con las gaitas, pues, hablando de que él podía tocar lo que quisiera. Y entonces, como dijo este, le dice mi amigo, bueno, ya te abrió el papayazo, ve y toca algo de lo que te sepas ahí con ese instrumento, ve y tócalo. Y lo toqué, y entonces el maestro se quedó y dijo, bueno, ¿y a ti quién te enseñó? ¿Eh? Y entonces, no, o sea, simplemente le toqué eso, ¿no? Y entonces de allí hace la propuesta a Pilar de que yo me quedé en Extremadura y ellos me pagaban todo. O sea, yo tenía, no me iba, me becaron, o sea, me daban todo. Entonces se compromete Pilar en que ella era mi tutora de doctorado, que iba a ser mi tutora en el trabajo y íbamos a trabajar sobre la recuperación de las gaitas extremeñas. Entonces por eso me quedo en Extremadura. Entonces ya no me quedo en Madrid, sino que me voy a Extremadura. Y es Y donde estudias el doctorado. luego el doctorado. ¿Escuchamos un poco de música, Andrea?
Sí, por favor. Bonito, maestro. Qué lindo, bravo. Y con una hojita. Ese, no, ese es silbando. ¿Cómo? Ese es silbando. Está silbando, imagínate. Yo pensaba que tenías la hojita puesta. Sí, lo que pasa es que tengo algo en la mano porque si tú silbas, si yo silbo, pero si yo silbo con algo en la mano, con algo que interfiera el sonido se proyecta, como en la flauta. Hasta para eso hay que investigar un poco, ¿no? Ve, Andrea, ¿cómo le parece? Vamos a tener que ver cómo le hacemos con la mano para poder. No, no me imagino. Maravilloso. Sí, claro, entonces. Sí, entonces, eso como yo me formé fue para música clásica, porque todo el tiempo estudiando flauta traversa y. Bueno, toqué un tiempo la orquesta y después me dediqué a lo que yo quería hacer. Entonces, tomé la decisión de hacer lo que estoy haciendo. O sea, no, y ahí sí tomé la decisión de hacer lo que estoy haciendo, aunque a veces me hace falta como que, bueno, porque es un trabajo muy pesado. Si estuviese tocando, fuese un músico de alguna orquesta o andar haciendo conciertos por ahí, pero bueno, ahora es difícil porque ahora ando con una carga de una tradición encima y es trabajar por eso. Sí. Y maestro, como director de la banda departamental, ¿nos puede contar un poco sobre su trabajo con niños y adolescentes, por favor? Bueno, como yo me había ido a estudiar a Venezuela, en Venezuela hice parte del sistema y José Antonio Abreu fue mi tutor, a mí yo fui allá por el maestro Alberto Grau. Entonces yo trabajaba en el área de coros y en el área de orquesta. En la parte de coro trabajaba con los pequeños cantores de Caracas. Y allí hay una anécdota, porque resulta que para el año 92 creo que fue el Mundial de Estados Unidos, Mundial de Fútbol de Estados Unidos, los catalanes querían armar una cobla, que es música tradicional catalana en América, para ir al Mundial. Entonces trajeron al maestro Jordi Casal, creo que es Jordi, no me acuerdo, es un maestro muy reconocido allá en Europa, en España, de música antigua, para que enseñara acá en Venezuela a tocar las coblas. Y el tipo vino a enseñar los instrumentos y todo eso, pero había un instrumento que era como un oboe que se llamaba la tible. Estaba la tenora, la tible y el flaviolo, que eran instrumentos de viento, y de ahí los otros instrumentos, trompeta y todo eso, pero los instrumentos tradicionales catalanes eran eso. Ellos buscaron instrumentistas de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, y allá hay varios, está la Simón Bolívar y está la Orquesta Nacional, pero esos tipos no, porque ellos tocaban oboe y el otro fagot, pero las cañas de eso era como otro sistema.
Bueno, accidentalmente yo voy a dar clases allí. Yo daba clases allí en los pequeños cantones de Caracas, en los Palos Grandes, en el centro catalán. Entonces yo enseñaba coro para niños. Teníamos todo el trabajo coral de niños, yo lo llevaba allí en ese sitio. Y entonces resulta que Jesús Milano había sido un compañero con el que yo tocaba en un bar. Tocábamos bossa nova y jazz. Jazz y bossa nova tocábamos en un bar en Caracas. Y él estaba yendo a la cobla. Él era el contrabajista de la cobla. Y entonces él sabía que yo tocaba otros instrumentos, varios instrumentos. Y un día me llevó allá y me dijo: "Este es el man que viene a tocar la tible". "¿Cómo así que viene a tocar la tible?". "Sí, yo te traje para que vengas a tocar la tible". Y yo: "No, pero yo trabajo aquí, yo no puedo tocar". "No, no, no importa". Entonces el tipo me entregó la tible y aprendí a tocar la tible allí. Entonces era el primer tiblista de la cobla. Era el tiblista de la cobla. Y eso fue algo que a Alberto Grau le agradó mucho, que fue quien me llevó. Y Alberto me agradecía toda la vida porque esa gente lloraba, los catalanes se reunían, entonces el pueblo les agarraba de las manos. Esa gente lloraban, o sea, él me decía: "Hey, tú me has hecho un favor y me has hecho un daño porque siempre me haces llorar, siempre que vengo y a ver que te traje para que tocaras la tible de mi país, para que tocaras la música de mi país". Entonces yo era el tiblista de la cobla. Y entonces así pues hice todo ese proceso en Venezuela, aparte de ese proceso. Y bueno, allí me formo y empiezo todo ese proceso a través de la música clásica, o sea, porque me formé fue para la música clásica. Y la pregunta se me escapó un poquito porque me salí un poco del tema. O sea, Me vuelve a, me haces volver. ¿cómo trabajas con la banda de los niños? Entonces, claro, cuando yo tengo esa experiencia ahí en Venezuela, yo recibo toda esa experiencia de ¿La trasladas acá a cómo Colombia? se trabaja con niños, y yo trabajaba todas las tardes. A las 2 de la tarde me tocaban 120 niños, 150 niños de cuerda, entre violines, viola, cello y contrabajo. 150 niños, de 2 de la tarde a 3, a 4 menos cuarto. Y de 4 a 5 menos cuarto me tocaban otros 150 niños, pero de viento. Entonces ahí oboe, fagot, y yo era solo. Después tuve un muchacho apellido Coro que me ayudaba. Entonces me tocaba armar la orquesta, y la orquesta era una orquesta de enseñanza, o sea, enseñarle las partituras a los muchachos, tocar los instrumentos. Entonces me tocaba tocar, yo tocaba los instrumentos y luego las partituras para cada uno hacer el montaje. Entonces ¿Eso cuando fue en uno Venezuela como tal? en Venezuela, sí, claro, ¿Y eso un lo trabajo. trasladas acá a Colombia? Entonces yo me vengo para acá a armar una orquesta sinfónica, pero como no, acá no hay una cultura de lo sinfónico, entonces yo estaba en el proceso de investigación sobre la recuperación de instrumentos tradicionales, entonces propuse hacer una orquesta de músicos tradicionales, de música tradicional. Entonces, en vez de tener trompetas y tener, entonces teníamos gaitas, hojitas, caracoles, marímbulas, bueno, todos los instrumentos que estaban ahí, la flauta de Hiciste la guiso. orquesta con los instrumentos Entonces hice la que orquesta, tuviste pero con acá. instrumentos tradicionales. Claro. Exacto. Ese es el proceso. Entonces, ahí está todo el proceso, y eso da como resultado, porque eso se vuelve un laboratorio. O sea, yo tengo un laboratorio permanente de formación pedagógica, pero el fin no era formar músicos, sino formar mejores seres humanos. Entonces, ¿cómo entra la propuesta? Porque era la banda distrital, no la departamental. Entra, ¿cómo entra? Entra porque aquí habían unas bandas, o sea, se habían dividido unas bandas, estaban los cuervos, los ácidos, no sé, habían unas bandas en los barrios subnormales, barrios con pocas oportunidades. Los jóvenes, los niños armaban bandas y se mataban con los otros barrios. Entonces yo hice la propuesta de desarmar esas bandas a través de la música. Claro, hacer un Entonces, trabajo social a través de un la trabajo música. social. Entonces, el camino de la música, y no con qué instrumentos, no, con instrumentos tradicionales. Entonces fuimos y empezamos a hacer todo un trabajo con sociólogos, iban gente de trabajadoras sociales, psicólogos y todo eso. Y empezamos a intervenir la comunidad. Y logramos traerlos al estadio Romelio Martín.
Trajimos al Estadio Romero Martínez primero un grupo, una semana, después el otro grupo. Ya cuando teníamos como 15 días con cada grupo, empezamos a juntar dos bandas, pero las poníamos uno acá y otro allá, lejos, o sea, separados. Esos muchachos llegaban con cuchillos, con puñales, con todas cosas armados, a matarse los unos con los otros. Y nosotros los desarmábamos, le quitábamos las armas y le entregábamos instrumentos. Y Es empezábamos todo buen un trabajo trabajo. social. Todo un trabajo social hasta tal punto que esos muchachos terminaron siendo amigos. Hoy de ese proyecto, hay jóvenes que tienen matrimonios, tienen sus familias, se casaron entre sí. Hicimos un trabajo social grande de recuperación y hay músicos en todo el continente, hay músicos en Estados Unidos, en Europa, en todas partes, salidos de ese proceso. Muy buen trabajo social, maestro, a través de la música. Decididamente la música transforma vidas. No, Sí. no debería ser. Bueno, ¿y algún proyecto futuro? ¿Lo quieres contar o lo quieres guardar? Cuéntanos de todos Bueno. los proyectos que tienes, uno de esos proyectos futuros. Cuéntanos uno aunque sea. Bueno, de los proyectos futuros tengo proyectos de dolor, porque había maestros que iba a hacerles un trabajo con ellos y se murieron con la pandemia. O sea, me tocó estoy un poco golpeado ahora en estos momentos. Ya trabajo que venía, pero cuando llegó la pandemia tuve que parar y la pandemia se los llevó. Se fueron los maestros. Trabajo Triste. con maestros de investigación. Pero yo ahora tengo en edición un trabajo sobre percusión, hay un trabajo sobre ocarina, hay un trabajo sobre cuentos, porque yo escribo, me dedico a escribir, y hay una compilación de unos 100 cuentos más o menos. Estoy en ese proceso de edición, proceso de edición. Y bueno, básicamente estoy trabajando eso y otras cosas con instrumentos, o sea, conciertos. O sea, yo tengo un proyecto que, bueno, yo lo he estado haciendo, se llama el Museo Itinerante de la Música. Ese museo itinerante es la muestra de todo digamos, el patrimonio de instrumentos, de patrimonio musical del Caribe y de parte de Colombia y del mundo. Entonces, a través de un concierto vinculamos todo ese proceso, ¿verdad? Entonces empiezo tocando con las manos, con las hojas, luego con la ocarina, luego hasta que terminamos tocando el violín y todos esos instrumentos europeos como proceso de lo que somos nosotros, de lo que nosotros somos el producto de toda esa cultura que ha llegado. Y entonces ese se llama el Museo Itinerante. Ese proyecto está allí, yo lo he hecho un poco, pero ahora quiero hacerlo un poco a través de la universidad, darle una estructura ya a través de una institución, un proyecto institucional, y se está trabajando para la construcción de ese museo. O sea, hay más de 100 instrumentos y bueno, para atraer maestros también que vengan de afuera. Y el otro proyecto es el proyecto del Festival de Ocarina Internacional, para darle, porque aquí en Colombia no saben que este instrumento existe. Entonces entran todos esos instrumentos allí y se está trabajando en eso, básicamente, pero no sé Excelente, maestro. si me alcance. Excelente. No pensaba que nos ibas a contar esos dos proyectos grandes que tienes, pero me alegra mucho que los hayas Sí. compartido esta tarde porque pienso que ambos son de gran relevancia para Sí. la región y para el país. Hacer un Claro. festival de ocarina, como dices tú, un instrumento tan allá que Qué muy bonito. pocos conocen. Sí. Y sé que le va a dar la relevancia que merece este instrumento. Y bueno, ni hablar del museo que considero que eres todo un aporte, o sea, tus aportes a ese museo va a ser lo más valioso que vamos a tener porque llevas muchos años trabajando en cada uno de ese eslabón para la creación de ese museo. Bueno, desearte muchos éxitos, maestro Arlington Pardo, en esos dos grandes proyectos que sé que Dios te va a permitir llevar a cabo y vamos a disfrutar de ellos. Terminamos con música, Andrea. Antes de despedirnos al maestro, ¿escuchamos algo más? Sí, por favor.
Buenísimo, maestro. ¿Cómo es el nombre de ese tema que acabamos de escuchar? Bueno, ese tema es tradicional de las bandas de Cuba y Sucre, se llama El Amor a Carolina. Es un tema tradicional. Muy bonito. Entonces, esa es una bandita. Entonces, por ejemplo, el platillero ya se fue, ya no está con nosotros con el COVID. Se fue. Se toca los platillos. Triste. Ha sido así, ¿no? Ahí vamos. Ha sido difícil estos tiempos para todos. Sí. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Un gusto muy grande tenerte en el programa, juntamente con la doctora Yamira. Muchas gracias y muchas felicidades y suceso en la carrera. Muchas gracias. Gracias, gracias a usted por tener la gentileza de tenernos en cuenta, de pensar que estamos aquí y bueno, aquí estamos para servirle y ojalá podamos algún día viajar por allá y mostrarle todo este potencial musical, toda esta tradición que tiene nuestro país. Y bueno, y hacer música y disfrutar. Claro, por supuesto, un gusto, maestro. Muchas gracias. 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 Y Yamira, antes de terminar este programa, porque es el primer de muchos que vamos a hacer juntas, esta es una parcería de la Universidad Federal de Goiás con la Universidad del Atlántico. Y la doctora Yamira coordena un grupo de investigación que se llama Arte y Acción. Entonces, antes de terminar, gustaría que hablases sobre eso, por favor. Bueno, el grupo de investigación Arte y Acción pertenece a la Universidad del Atlántico, a la Facultad de Bellas Artes al programa de licenciatura en música. Este grupo fue creado en el 2002 por Rosalba Nieto, una investigadora que fue la fundadora. Yo formé parte cuando se funda este grupo. Posteriormente estuvo un receso y yo solicité finalizar mis estudios de maestría y tomar la dirección de este grupo. En estos momentos podemos decir que el grupo ha sido clasificado por Colciencia, que es el ente que mide a todos los investigadores y los grupos de investigación en Colombia. Y estamos clasificados en A, que es una buena categoría, porque hay C, hay D, o sea, había D, ya no existe el D, pero bueno, está C, está B, está A y está A1. Entonces tenemos una clasificación gracias a todos los productos investigativos que sus investigadores han logrado. De este grupo han formado parte grandes maestros, entre ellos el maestro Arlington Pardo, quien hoy fue entrevistado, y bueno, espero poder traer al programa al resto de los integrantes de este grupo. Se encuentra la doctora Vera Rúa, que es magíster en educación. Está también nuevos, han ingresado el maestro Julián Cardona, que también tuvimos la oportunidad de entrevistarlo acá como guitarrista. Daniela Fernández, que es una cantante lírica, también perteneciente a la facultad. Rosa Beatriz Gómez, que trabaja también en colegios, egresada nuestra, así como Kelly García, es egresada nuestra. Entonces, la idea del grupo, o sea, el grupo tiene varias líneas de investigación y una que perfila mucho es precisamente valorar a los grandes maestros. Esta parcería, como le dices, todo chévere en tu léxico, bien chévere. Esta parcería que a la cual me has invitado me reafirma una vez más que el grupo de investigación debe de continuar realizando trabajos de investigación donde se valoren a los grandes maestros. Hoy en día el grupo cuenta con la publicación de 4 libros sobre vida y obra de los grandes maestros, 2 libros del maestro Hans Federico Neumann del Castillo y 2 del quien fue su maestro, Pedro Viaba Ramponi. Esos son productos del grupo. Y pues esta parcería me va a permitir resaltar la vida y obra de los maestros y continuar con esa línea que tenemos en el grupo de investigación Arte Acción. Manifiesto mi gratitud siempre con la universidad. He tenido en todo momento el mayor apoyo de la Vicerrectoría de Investigación para cada uno de mis proyectos que he ejecutado, así como para las publicaciones que he realizado. Y bueno, agradecida con esta invitación que me has hecho para esta maravillosa parcería y poder traer a la luz
a todos estos grandes maestros colombianos. Nosotros que agradecemos, Yamira, porque haces realmente un trabajo maravilloso. Entonces, muchas gracias y hasta la próxima entrevista. Gracias. Hasta la próxima. Chao. Chao. Muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco. Então, esse é um programa da Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás, com a Reitoria Digital, Mississippi State University e Universidade do Atlântico. Temos o apoio da Fundação para Ciência e Tecnologia de Portugal, do Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical da Universidade Nova de Lisboa, do Centro de Estudos Arte e Ação, do Centro de Estudos Brasileiros da Rádio Universitária e da Rádio Brasil Central FM. Muito obrigada a todos vocês que sempre estão nos apoiando e assistindo. Muito obrigada. Até a próxima.